Del maestro de coro, según la melodía de El lirio del testimonio, Mictán de David, para enseñar, cuando luchó contra Aram Naharaim y contra Aram de Sobá, y Joab volvió para derrotar a Edom en el Valle de la Sal, dando muerte a 12.000 hombres. Oh Dios, tú nos has rechazado, nos has deshecho, estabas irritado, vuélvete a nosotros. Hiciste temblar la tierra, la agrietaste, repara sus grietas porque se desmorona. Impusiste a tu pueblo una dura prueba, nos hiciste beber un vino embriagador. Diste a tus fieles la señal de retirada para que huyeran de los arqueros. Sálvanos con tu poder, respóndenos para que se pongan a salvo tus predilectos. Dios habló desde su santuario. Yo repartiré triunfalmente a Siquem y distribuiré el valle de Sucot. Mío es Galaad. Manasés me pertenece. Efraín es mi yelmo. Mi cetro es Judá. Moab es la vasija donde yo me lavo. Plantaré mis sandalias en Edom y cantaré victoria sobre Filistea. ¿Quién me llevará hasta la ciudad fortificada? ¿Quién me conducirá hasta Edom? Si tú, oh Dios, nos has rechazado y ya no sales con nuestro ejército, danos tu ayuda contra el adversario, porque es inútil el auxilio de los hombres. Con Dios alcanzaremos la victoria y Él aplastará a nuestros enemigos. Este versículo es una súplica a Dios para que nos ayude a derrotar a los adversarios, a alejar a aquellos que solo quieren hacer el mal en nuestra vida, esos que nos dañan con sus palabras y con sus acciones. No podemos dejar de lado el poder de Dios para mantenernos fuertes y valientes. La palabra del Salmo 60 nos habla del poder de Dios y de la protección que nos proporciona. Nos recuerda que, sean cuales sean las circunstancias de nuestra vida, alegres o dolorosas, Él siempre es fiel y está presente. El amor y la fidelidad de Dios son un río que nunca se agota, y su misericordia y su gracia son para nosotros una prenda de su amor y cuidado eternos. Nos anima a refugiarnos en Él, pues es nuestro escudo y nuestra salvación. Podemos confiar en Él en todas las cosas, sabiendo que es nuestro protector y nuestro refugio. El poder de Dios se manifiesta en su capacidad para sacarnos adelante en cualquier lucha a la que nos enfrentemos y para mostrarnos el camino de salida y la sanidad. El Señor ha prometido estar con nosotros en los momentos más oscuros y así lo hará. Él siempre nos va a proteger del mal. Solo tenemos que pedirle con fe. Esperamos que estos mensajes de la palabra de Dios le hayan gustado y le hayan ayudado. Si es así, no olvide compartirlo, dar me gusta o dejarnos un comentario. Para no perderse ninguno de nuestros videos, no olvide suscribirse al canal.